Ben, imos ir comezando esta segunda sesión de experiencias para non acumular retraso. Nesta ocasión temos tres experiencias e agrupamos estas tres porque teñen un fío común, que é o da ludificación. Son tres propostas educativas de ludificación, de levar estrategias, técnicas do xogo á aula. E veñen dous colexios de Ferrol, o Santa Xoana de Lestonac e o Sagrado Corazón, e un instituto de secundaria de aquí de Santiago, de Lamas de Abade. Adiante. Buenas tardes. Bueno, antes de embarcaros en nuestra aventura, queríamos que vieseis una pequeña historia. Está basada en hechos reales. En un pueblo de Ferrol, dos pequeños soñadores jugaban a ser mayores. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser pirata, pero no uno de esos malos, un pirata moderno. ¿Y tú? A mí me encantaría ser profe. ¡Hala! Pero si eso es muy aburrido. ¿No prefieres ser una pirata y vivir aventuras? ¿Buscar tesoros? Pues ahora que lo dices, igual puedo ser una profe pirata y montar mi propia academia. ¿Tú vendrías a ella? La tarde iba pasando y su sueño iba cogiendo forma. Podemos hacer juegos de repaso. Yo quiero hacer retos y misiones. Y todos participar en equipo para conseguir recompensas. Pero si hago las cosas mal, ¿me castigarás? Bueno, ya veremos. Dejar una pregunta para que estuvierais pensando un poco en ella. Y desde que dejasteis de ser niños, ¿os habéis pensado lo que supone no poder estar jugando durante todo el día? Cada vez se nos hace más complicado conectar con la gente con la que nos estamos comunicando. Con este ritmo de vida en el que estamos a prisas de un lado para otro, es muy sencillo aburrirnos. Y eso hace que enganchar a la gente con la que estamos hablando nos cueste más. Pues esta idea que os vamos a presentar surge para evitar diferentes situaciones que dentro de nuestra corta vida profesional nos estábamos dando cuenta. Cada vez resulta más difícil motivar al alumnado. Realmente solemos achacar esta falta de interés a su parte, pero nosotros estuvimos pensando el porqué de ese desinterés. Y si te pones a pensar en eso, la repetición de contenidos día tras día pues no resulta muy motivador para que nuestras alumnas y nuestros alumnos acudan al colegio con ganas de aprender. Bueno, por eso nosotros hemos decidido rodar una película en la que el reparto son piratas, pero no son piratas malos, sino son piratas modernos que usan tablets, ordenadores, móviles. Y entonces decidimos hacer una peli con un nombre que igual os suena, pero bueno, no es Piratas del Caribe, sino que son Piratas del Estonac. Nosotros, para hacer este rodaje, hemos decidido quitar las aulas y convertir a hacer barcos. No tener libretas, sino cuadernos de bitácora. Y que nuestros alumnos sean grumetes, que todos juntos se convierten en una tripulación que se agrupan en grupos cooperativos. Al final de esta idea o de esta aventura, lo que queremos conseguir es que se conviertan en verdaderos piratas. ¿Queréis uniros vosotros también a la aventura? Bien, la primera película sería La maldición del pasillo de arriba. Esta experiencia es para los alumnos de quinto de primaria y en nuestro cole pues significa mucho. Primero, abandonan el mandilón, que no les gusta nada, y segundo, suben a un pasillo superior. Esta la consideramos la fase de adaptación al universo pirata, en el que los niños empiezan a adaptarse a un mundo digital y aprender a trabajar de otra manera. Bien, en este momento nosotros queremos presentaros una serie de recursos, una serie de aplicaciones que tal vez vosotros también utilicéis en clase o ya conozcáis. Lo que pasa es que nosotros quisimos adaptarlas a nuestra aventura y a nuestra realidad, porque nosotros tenemos una realidad diferente. Por lo tanto, creemos que nuestro proyecto está vivo, que cada día va cambiando y año tras año nos vamos adaptando un poquillo a lo que vamos viendo. Este año nos decían que íbamos a estar juntos otra vez para intentar
trabajar menos en casa. Pero es que al final fueron surgiendo ideas nuevas que nos hizo ir cambiando. El primer recurso que os queríamos presentar es el Edmodo, que para nosotros es la sala de máquinas. Pensamos que en los barcos, donde se cuece todo lo importante, es en la sala de máquinas. Nosotros lo utilizamos como un medio de interacción entre el alumnado, la familia y la escuela. Entonces, por ejemplo, tirando un poquito de la idea de un muro como tienen otras redes sociales, lo que hacemos es presentarles noticias, proponer retos, en ocasiones damos recados que en el día a día del aula no nos acordamos, y ellos pueden ir comentándolo. Otra de las cosas para la que utilizamos nosotros el Edmodo es para realizar pruebas. Cuando tenemos un examen, el día antes les lanzamos una prueba, que está muy relacionada con las preguntas del control. Ellos las cubren y les vuelven al momento de vuelta. Entonces pueden ver en qué han acertado, en qué se han equivocado, si van preparados para el examen o no. Y no solo ellos, también lo pueden ver sus familias. Además, pensamos que es importante que ellos puedan tener acceso a todo lo que hacemos en clase. Si vemos un vídeo sobre plantas y lo comentamos con ellos cuando lleguen a su casa pueden volver a verlo, volver a trabajar sobre él. Y cuando veníamos en el coche decíamos, yo me imagino que la gente que venga a ver la exposición también tendrá alumnos despistados, alumnos que son más lentos y nunca acaban las cosas o van mal para casa. Entonces pueden acceder a los esquemas que nosotros vamos colgándoles en la plataforma. Otra de las cosas que les gusta mucho es cuando están de cumple, que solemos felicitarlos nosotros y sus compañeros. Si os fijáis ahí, aparecen felicitaciones de compañeros de un aula y de la otra. Todo va filtrado, es decir, nada que aparezca en nuestra red social pasa sin que nosotros lo miremos antes. Y luego, no lo pusimos, pero también nos parece algo importante, es acercar el papel del profe al alumno. Entonces, tenemos una mensajería interna con la que nos comunicamos con ellos, pero no nos comunicamos como profe-alumno, sino como capitán y grumete. Por ejemplo, si uno de nuestros alumnos está malo y se va para casa, igual el capitán le manda un mensaje y dice, oye, buenas tardes, grumete, ¿qué tal fue el día? ¿Fuiste al médico? ¿Te encuentras mejor? Y nos suelen responder, sí, capitán, ya me encuentro mejor, estoy haciendo los deberes. Entonces nos parece que es acercar nuestra figura a la de ellos. Y seguimos con las aplicaciones y los diferentes juegos y tenemos al abordaje. En esta utilizamos el Plickers, creemos que es que puede ser la más conocida, ¿no? Bueno, es un juego que a través de códigos los alumnos van contestando a diferentes preguntas que nosotros vamos planteándolas. Normalmente las hacemos en equipo, pero también en ocasiones las hacemos de forma individual. La siguiente sería la hoja de ruta. La hoja de ruta utilizamos el Padlet. El Padlet es un panel interactivo en el que nosotros planteamos diferentes temas y ellos trabajan sobre ellos. En este que os enseñamos ahora, pues sería el de la presentación de los futuros piratas. Pues ellos elaboraron de forma digital su avatar pirata, cada uno como se ve en ellos, y después elaboraron la descripción y lo subieron al panel. Es una forma de que los demás también puedan ver el trabajo de... Cuando compañeros. Estábamos mirando qué aplicaciones utilizar, decidimos escoger esta porque casi todos los trabajos que ellos hacen en clase los ven ellos en sus libretas y quedan en un cajón quedan en un folio dentro de nuestro cajón. Y de esta forma ellos pueden compartir con sus compañeros lo que ellos crean, con sus familias, con los amigos con los padres de sus amigos. Entonces nos parecía que era una forma de enseñar su creatividad. Y aquí tenemos el idoceo. Pues el idoceo es el típico cuaderno de profesor, pero adaptado a lo digital. Nosotros realmente lo utilizamos muchísimo. Es una aplicación que tiene muchos recursos y que cada vez la utilizamos más. Sí. Bueno, aquí queríamos hacer un saludo a Tino, que viene después a exponer su hospital de robots, que cuando fuimos a uno de sus cursos nos decía que éramos unos ibaritas. Y nos dice que éramos unos ibaritas porque estamos enganchados a los productos de la manzana. Y este es uno de ellos. Seguramente encontréis alguna aplicación similar de Android, pero bueno, no la controlamos. Claro, esta es para el iPad y realmente tiene muchísimos recursos. Y este año se está renovando continuamente, pero este año sacó uno que es para también interactuar con los alumnos y nos permite realizar pruebas hechas previamente por nosotros, y una vez que las contestan, ellos ya pueden, nosotros ya tenemos el resultado en nuestro cuaderno. Nosotros utilizamos estas pruebas en la asignatura de matemáticas para hacer cálculo y razonamiento, y después también la utilizamos para hacer comprensión lectora.
no la típica comprensión lectora que vienen en los libros, sino que intentamos hacer comprensión lectora de cosas que tienen ellos en su realidad de día a día, como por ejemplo un folleto de una marca de MediaMarkt, que no estamos promocionando nada. Y hacíamos preguntas qué es lo que están anunciando, qué tipo de descuento tiene, etcétera, ¿no? Y ellos pues lo relacionan con sus cosas. Además, este año, como estamos concienciados con el medio ambiente y con la idea de tratar de gastar menos papel, decidimos hacer todos los exámenes de naturales y de sociales de esta forma. Y luego las familias se lo enviamos en PDF a través del correo. Por último, en esta fase, nos presentamos el Flick Quiz. Que el Flick Quiz, su formato, el original, es como el de un concurso de la tele, que son paneles en el que das la vuelta a la pregunta y el concursante la responde. A nosotros, como nos parecía un eje de coordenadas y se nos asemejaba al hundir la flota de toda la vida, decidimos darle un toque diferente. Entonces, pensamos que si los diferentes camarotes, que eran los grupos, se van retando entre ellos, podrían decir coordenadas y entonces intentar responder la pregunta. Imaginaos, uno de ellos dice F500, entonces les aparece la pregunta. Si la responden bien, su grupo se lleva los puntos. Si la responde mal, el grupo retador se lleva los puntos y ellos cruzan la tabla, se caen al océano y quedarían eliminados. Como podéis ver aquí, también en las preguntas que dan menos puntos decidimos meter diferentes comodines. Aquí tendría la opción del rebote. Podría ser un punto, o sea, una vida, o podría ser un silencio y no responder a la siguiente pregunta. En la segunda fase, que nosotros, bueno, a esta película le llamamos Navegando hacia la Isla Perdida, sería la fase de adquisición de conocimientos básicos de la piratería. Para nosotros, aquí es donde metemos nuestra aplicación estrella, que sería el Classcraft. Nosotros le llamamos La Batalla, que posiblemente ya habréis escuchado hablar del Classcraft. La verdad es que a ellos les vuelve locos esta aplicación, porque es donde realmente entran en el mundo diferente. En realidad, el Classcraft es un juego de rol que tiene tres personajes y que dentro de su grupo llevan diferentes papeles. Nosotros queremos presentar pues, uno de los avatares que tenemos, que si lo veis allí, pues lleva la ropa se puede cambiar, se pueden poner escudos, pueden cambiar de mascotas, pero eso lo van haciendo en función de la evolución que vaya teniendo su personaje durante el juego. Aquí queríamos enseñaros que bueno, las armaduras, la ropa, la compra gracias a los GP que pone allí, que sería algo que solo le pueden dar las familias. Entonces, las familias también se involucran y si hacen la cama, si tiran la basura, pues también les dan monedas de oro, que es con lo que pueden ellos comprarse su ropa. Luego tenemos los HP, que serían los puntos de vida, los XP, que serían los puntos de experiencia, y los AP, que es el crédito para comprar poderes. Nuestros alumnos usan poderes. Sí, sí, cada uno tiene 9 poderes. Por ejemplo, una guerrera puede poner el escudo para proteger a un compañero o un curandero puede utilizar su próxima sequeta para intentar que el compañero de al lado reviva. O un mago también utilizar su magia para aumentar los APs de otra persona si en los juegos cooperativos esa semana no tuvo mucha suerte. Aquí en los poderes, bueno, deciros que nosotros tenemos relacionada la gamificación con el trabajo cooperativo. Entonces, la forma de adquirir crédito para utilizar poderes sería a través de juegos cooperativos. Por ejemplo, utilizamos el bingo, un bingo normal, pero con una estructura que sería la del folio giratorio. Entonces, ellos tienen 4 cartones en su mesa, cada vez que sale una bola tienen que cambiárselo, entonces en vez de jugar con un cartón, juegan con 4. El grupo que haga bingo, pues se lleva más puntos. Por participar siempre solemos dar. Y disponemos de 6 juegos, lo que pasa es que no nos da mucho tiempo a contarlo ahora. Bueno, estas serían algunas de las tarjetas que tenemos con los poderes. Realmente la aplicación genera unos poderes que ya se pueden gestionar a medida que los van utilizando. Pero hay otros que los hemos elaborado, lo que se nos iba ocurriendo, y elaboramos tarjetas, que es un material que a ellos les gusta mucho utilizar. Esto nos las van solicitando pues, por la mensajería interior que nos proporciona la aplicación. Y aquí ponemos unos ejemplos por lo que damos o sacamos puntos, ¿no? Normalmente pues, se sacan puntos si no haces el trabajo como lo tienes que hacer. Pues, si tuviste un mal comportamiento en el recreo, si no trajiste los ejercicios que había que hacer en casa. Y después también les damos experiencia pues, cuando tienen un orden y una limpieza dentro de la libreta o sacan una buena nota en un examen,
otra en los justificantes, cosa que es muy importante, que no solían traer antes a tiempo y ahora sí que lo traen. Pues esto también cada uno lo puede poner dependiendo de cómo vaya siendo su clase, ¿no? Pues lo que vayan demandando. Bueno, nosotros cuando empezamos el proyecto nos parecía interesante intentar acercar la clase a lo que es la vida real. Por lo tanto, decidimos crear una moneda, que nosotros le llamamos el MOBIC. Esta moneda, bueno, la gestiona un banquero, que es uno de nuestros compañeros, y la pueden canjear en un mercado que vamos abriendo varios días a la semana. En ese mercado, pues, pueden comprar diferentes cosas. Pueden comprar poderes que no tiene su personaje, pueden comprar o recuperar vida que han perdido, pueden juntarse entre varios y comprar una película. Cada uno va decidiendo. La verdad es que se nos fue un poquito de las manos porque nos hemos enterado que tenemos un mercado negro. Y en ese mercado negro pues cambian tarjetas por pulseras, otros compran poderes que su personaje no tiene. La verdad no nos preocupa mucho mientras no nos venga Hacienda encima, pero bueno. Y por último, en lo que se refiere a la batalla, bueno, una de las cosas que ellos están esperando todo el día es que les hagamos un evento aleatorio. Como su propio nombre indica, es un evento que surge al azar. Tanto puede ser bueno, pues bajar 15 minutos antes al recreo, puede ser regular, que les hagamos una inspección de libretas o de camarotes, o puede ser algo malo, que perder 40 puntos de vida porque el capitán se ha dado un golpe con una litera y está de mal humor. Bueno, vamos a ir. La tercera y última fase sería la fase de navegación por los siete mares. En este momento, pues, el alumnado ya tiene un dominio de lo digital bastante, bastante avanzado y consideramos que son lo suficientemente autónomos tanto para trabajar tanto dentro como fuera del aula de una manera responsable. Lo que intentan es trabajar en equipo para mantener a flote su barco y la meta es conseguir todas las insignias necesarias para convertirse en verdaderos piratas. El juego que utilizamos sería La Vuelta al Mundo. En sí es un juego con el que trabajamos las categorías gramaticales. Utilizamos la aplicación Socrative que nos permite hacer diferentes preguntas y ellos ven el resultado al instante. Eso es lo que vemos nosotros. Ellos lo ven como un juego en el que van moviéndose por el mundo haciendo una aventura diferente. La foto que aparece ahí pues sería el corcho de nuestra aula y aparece el mapa del mundo dividido en cuatro rutas reales, cuatro rutas de navegación reales. Y son reales porque nos la hizo un marinero, entonces son reales. Y a medida que ellos van acertando, pues van cambiando de puerto en puerto. Bueno, esto no tendría mucho sentido si ellos no tuviesen una hoja de registro, que es nuestro cuaderno de bitácora. Cuando empezamos a diseñar esta idea, pensábamos que lo que hacemos nosotros cuando nos vamos de viaje es informarnos sobre el sitio al que vamos. Moneda, idioma, cosas que se hacen, si es una ciudad grande o pequeña. Entonces, el trabajo previo de ellos, antes de venir a clase a hacer las categorías gramaticales, es buscar en casa y cubrir su cuaderno de bitácora con respecto al puerto que les ha tocado. Una vez llegan a clase, si lo tienen, podrán hacer la prueba. Si no lo tienen, quedarán varados en el puerto y tendrán que pagar por dormir esa noche en el puerto. Si consiguen pasar las pruebas que os decía antes mi compañera, pues los dejaremos libres por el cole, porque en cada aula hay un cartel como ese que representa un puerto. Entonces, como buenos viajeros que son, al llegar, una vez estemos en un puerto y ya lo vayamos a abandonar, ya conocemos la comida típica, ya sabemos cuál es el deporte practicado, entonces ya tenemos una experiencia. Entonces ellos lo que hacen es ir cubriendo su cuaderno de bitácora para abandonar ese puerto. Y luego lo tienen que cuñar. Ahí nos basamos un poco en la idea del Camino de Santiago, la Compostelana y demás. La verdad es que cuando estábamos pensando en hacer esto nos daba mucho miedo porque realmente se iban a ir por el cole solos y pensábamos que podían molestar a cualquier otro empleado del cole o cualquier clase que esté trabajando. La verdad es que nos llevamos la grata sorpresa de que nos fueron contando otras personas, porque nosotros en ningún momento fuimos con ellos, nosotros nos quedamos en nuestras clases, de que realmente funcionaba, porque igual en un pasillo había tres grumetes en puertos distintos y en ningún momento interactuaban entre ellos, sino que cubrían sus datos y volvían caminando para clase. Y cuando llegaban a clase se sentaban en sus sillas y seguían con el trabajo de clase. Bueno, como se está poniendo el tiempo, vamos a ver cómo termina la historia. Yo quiero ser el capitán. ¿Y entonces yo quién soy en la academia? Ya sé, puede haber dos capitanes.
el capitán y la capitana. ¿Y cómo nos podemos llamar? Moby. Moby, la capitana y el capitán Moby. ¡Chicos! ¡Se acabó el juego! Bueno, pues esos dos niños que jugaban a ser capitanes y montar una academia, pues se acabaron convirtiendo en el capitán Moby, que somos Mónica y Víctor. La verdad es que tenemos la gran suerte de poder jugar a ser piratas en nuestro tiempo de trabajo, pero también la responsabilidad de ser profes en nuestro tiempo libre. Esperamos que os haya gustado, que os haya parecido algo interesante. Tenéis nuestra página por si os apetece visitarla. Así que muchas gracias y nos dejamos con los compañeros. Imos xa sen pausa para a segunda experiencia do hospital escolar. Ola a todos e todas, chamome Francisco Requejo e son profesor no Colexio Sagrado Corazón de Ferrol e vou presentarvos a experiencia que estou a facer do hospital escolar. Esta experiencia estou realizando na materia de Bioloxía de terceiro de ESO. Como xurdeu esta idea? Bueno, pois tiña moitas ganas de coñecer a metodoloxía de darlle a volta a túa clase, de Flip Classroom, e unha vez que fixe un curso, pois plantexeime como podería aplicar esta metodoloxía ás materias que eu imparto. Escollín a Bioloxía de terceiro de ESO, alumnos de 14 e 15 anos. Este é o meu grupo de alumnos e o primeiro que fixen é chegar á clase o primeiro día e poñer este vídeo que fixen para que coñeceran o que imos a traballar. Bueno, pois eu plantexei esta experiencia como un xogo aplicando a ludificación e o primeiro papel é meterlles a eles no papel de que iban a ser doutores, doutoras. Para iso creei unhas tarxetas que podeis ver aí unha e me referí a eles, eles a mí como doutores ou doutoras, é dicir que había que metelos e crear no seu papel. Na parte de ludificación propúsenlle o reto de que imos a traballar en equipo e que ao final de cada tema que tratará un aparello do corpo humano
había a posibilidade de conseguir unha insignia de especialista nese aparello. Estas son as insignias que creí para otorgarlles. Entonces, comenzamos o proxecto, a metodoloxía é que eu creo un vídeo, lo subo a YouTube sobre o aparello que imos a tratar, e despois coa ferramenta digital Edpuzzle, pois le engado unha serie de preguntas para que eles vexan o vídeo na súa casa e contesten as preguntas a medida que van vendo o vídeo. Eu creo preguntas que poden ser preguntas de selección. Hai outras preguntas, esta sería tamén de seleccionar, hai outras preguntas de resposta breve. Entonces, colgo o vídeo no blog do colexio e tamén, bueno, o vídeo no blog de Ciencias do Colexio, e eles teñen que velo uns días antes. Unha vez visto o vídeo, le presento o traballo realmente. O traballo, para cada aparello, creo un personaxe que eles sexa atractivo. Escollín para cada caso un famoso que eles podan coñecer, que teña alguna relación de patoloxía cos aparellos que estamos a ver. No aparello que estamos a ver agora, que é o sistema nervioso, eles propuxeronme de que gustaríalles a eles elexir o personaxe. Entón, como traballamos moito con Edmodo, que todos os mensaxes os ponemos a través de Edmodo, plantexeilles unha enquisa onde les di unha opción de 5 persoas para que elexiran a quen lle gustaría tratar nese caso. E aquí saliu David Broncano, porque é o que realmente gustaballes a él. Agora ven o traballo en sí. Eles traballan en equipos, como decían, de 2 persoas, en parellas. O hospital o forman 13 parellas, nenos, nenas. E eu creo unha presentación do traballo que colgo no blog. Este sería, por exemplo, la que fixen para estudiar o aparello cardiovascular. E puxen como paciente Antonio Banderas, poño unos datos, le dou un pouco de formato, é dicir, Antonio Banderas vai a Ferrol a presentar a súa derradeira película, de súpeto, pois ten, atópase mal, ten un dor no peito. Bueno, teñen que crear un produto final que sería un informe médico sobre o seu paciente. Deixolle aquí unos tutoriais, al principio tiñan alguna necesidade ou xa non necesitan ver os tutoriais. E como isto é un xogo, pois le dou uns puntos, é dicir, eles teñen que facer unhas diapositivas e cada diapositiva ben feita, pois le dou a opción de acadar uns puntos. Por exemplo, a primeira sería o chegar ao hospital, se vai facer ao paciente unha extracción de sangue do brazo, explicas cales son os componentes do sangue. Se esa diapositiva fan ben, pois reciben unha serie de puntos. Entón, cada diapositiva leva a súa puntuación. Tamén hai unhas normas, que é dicir que se non fan alguna diapositiva, réstalles. E, ao final, digolles que van a ter que facer unha valoración do seu traballo e tamén o dos seus compañeros a través de unha valoración por pares con unha rúbrica. É dicir, que xa desde o momento inicial eles coñecen a rúbrica sobre a que se van a valorar a eles e os compañeros. É dicir, para que sexan conscientes do que teñen que facer. E unha vez que xa leron o informe, xa se ponen a traballar. Para traballar, eu creo, a través de Google Presentacións, para cada equipo médico, creo unha presentación, e la comparto a través de Edmodo,
para cada equipo. E eles na aula de informática poñense a traballar. Les deixo unhas sesións, 4 sesións, para facer o traballo. Ao rematar algúns aparellos, pois facemos algúnas prácticas de anatomía no laboratorio. E ao final, como os decía, unhas valoracións. O mesmo, creo para cada equipo unha plantilla como esta, la teño no meu Google Drive, la comparto a través de Edmodo, eles a poden editar na sesión de clase, teñen a rúbrica que lles puxen ao principio, e depois teñen esta plantilla baleira. Aquí está, por exemplo, el traballo deste equipo, eles valoran o seu propio traballo e teñen que darlle unha nota e despois un comentario. Aquí, o dos dous equipos, compañeiros e compañeiras, o mesmo. Eu insisto, lles moito, e que sexan empáticos, que fagan comentarios como lle gustaría a eles que o fixeran. É dicir, que hai cousas que teñen que corrixir, pero que as dixeran da maneira máis positiva, así que ofendan. Ao principio, isto das rúbricas costoulles bastante, porque non están acostumbrados a traballar con rúbricas. Agora que xa levamos un rodaxe, pois xa domina máis o tema. Con estas valoracións, eu doulles unha nota académica, pero na parte de xogo, pois doulles uns puntos, según vayan facendo traballo ou non, isto fago un taboleiro, e os tres equipos que máis puntos leven, pois asignolles a insignia correspondiente de especialista nese aparello. Hai algúns equipos que teñen varias insignias. Agora, prácticamente, quedan dos 13, quedan 3 equipos que todavía non acadaron unha insignia e están motivándose para acadala. Todos, salvo esos 3, 10 equipos xa levan algúnha insignia porque xa han esforzado. Outra ferramenta que usamos é Boki para crear avatares e que eu sepa que haxe un feedback, eu sepa que impresión teñen eles e elas do seu traballo. Crearon avatares, aquí poño un deles donde manifestan a súa opinión sobre o traballo. Ela, como andades? Ben, vou vos contar un pouquiño de que tratan estes traballos que estamos realizando no Hospital Escolar Sagrado Corazón Mercedarias, de Ferrol. Os traballos son de bioloxía, en cada tema temos que inspeccionar un aparello diferente. A hora de facelos, por parellas, o ter que buscar a información e tamén informarnos a nós mesmos do que estamos a tratar. Aprendemos moito máis e con máis interese do que teríamos se o realizáramos como de costume. Tamén é moi divertido xa que ao rematalos, cada grupo ten que valorar o seu propio traballo e asemadeo de outros dous grupos. Bueno, pois así, cada grupo fixo o seu propio avatar. A miña valoración persoal do traballo é moi positiva, levo moitos anos impartindo esta materia, e vexo que disfrutan máis aprendendo, o que aprenden o adquiren, pero perdura tamén no tempo, e despois, unha cosa para mí secundaria, é que os resultados académicos, as notas, son mellores, pero vexo que os meus alumnos agora disfrutan aprendendo. Todo este traballo o difundimos a través do blog de Ciencias do Colexio. O proceso era o que vos dixen, o vídeo, a continuación, la presentación do caso. Por exemplo, no caso da enfermedade renal, pois dille un reto que tiñan que averiguar se o paciente, que era Leo Messi, padecía cálculos renais ou uretrite, les daba unhas pistas, según a sintomatoloxía, realmente tiña cálculos renais, pois dos 13 equipos,
pois 12 perdón, 11 acertaron con coa patoloxía, uno non se pronunciou e outro equipo pois tuvo un erro. A parte de del blog usamos el Facebook coa colaboración do profesor do compañeiro encargado de medios audiovisuais e da radio do colexio, fixemos un vídeo para dar a coñecer o noso proxecto e que o colgamos e que para rematar vou poñervos. Logo, agora benvidos a Novas da Ciencia, un novo programa da Radio Televisión Mercedaria. Ola, bons días, amigos. Hoxe temos o prazer de darvos a coñecer unha interesantísima e innovadora idea. O Hospital Escolar Sagrado Corazón de Ferrol. Temos en directo a noso equipo de periodistas por todo o hospital. Imos conectar primeiramente coas doutoras Santalla e Rodríguez. Ola, doutoras, decídenos. Quen forma o hospital e cal é o seu obxectivo? Bos días, rapaces. O hospital o formamos 16 alumnos médicos, 11 alumnas médicas de terceiro da ESO, que traballamos en equipos de dúas persoas cada un, e o profesor que dirixe o hospital. Se mira interesante, a vez complicado. Eu quería preguntarlle a doutora Rodríguez, como é a dinámica que utilizades para aprender? O obxectivo principal é que coñezamos en profundidade a anatomía, o funcionamento e as principais patoloxías do corpo humano, de forma creativa e á vez atractiva para nós. Penso que xa vou entendendo. E que ferramentas empregades? Bo día, pois o profesor nos pon a través de Edmodo do seu blog un vídeo da plataforma de Edpuzzle sobre o aparello a tratar, e para que vexamos na casa, cunhas preguntas que temos que contestar. Logo nos presenta o caso dun paciente famoso que entrou en urxencias no hospital cunhas indicacións do que temos que facer. Atención, porque temos no outro punto do hospital aos doutores González de López. Bo día, doutores, como valoras o vosso traballo? Bo día, pois cando o profesor presenta o noso traballo tamén inclúe unha rúbrica na que nos basamos para realizar o noso proxecto. Ao final, adicamos unha clase informática a valorar o noso proxecto e o dos outros dos compañeiros seguindo esta rúbrica. Tamén hai que decir que ao principio costounos un pouco, porque o tema das rúbricas non o levábamos moi ben, pero agora, que xa estamos máis adestrados, melloramos en cada aparello que estudamos. Non me extraña nada, a iso das rúbricas costa pellarlle o seu aquel. Pero tamén teredes algún incentivo para mellorar, non? A verdade é que sí, o profesor, ademais de darnos unha nota, expono como un xogo. Por cada tarefa ben feita, sumamos puntos. E ao terminar, os tres equipos con máis puntos suman unha insignia de especialista nese aparello do corpo humano. Eu tamén quero unha insignia, e vos conseguichedes alguna? Sí, nós somos especialistas no aparello digestivo e no aparello respiratorio. Parabéns polas vosas insignias, seguro que son ben merecidas. E facedes alguna outra actividade no hospital? Pois ao rematar o tema, o profesor colganos en Edmodo unha práctica de anatomía para coñecer mellor as características externas e internas como fixemos cun ril e cun corazón de porco. Tamén, un día, o profesor propúxenos unha ferramenta digital, Boki, na cal podíamos crear avatares e valorar o traballo. Foi moi entretenido. Agora dicídenos a verdade, gustavos este sistema de aprendizaxe? A verdade é que sí, Emilio. O falamos entre nós e creemos que así é mellor. O profesor danos as indicacións e nos buscamos toda a información en internet. Logo, agora do exame, xa non temos que estudiar tanto, porque a maioría dos coñecementos xa os temos. Moi ben, pero seguro que non é todo perfecto. Tedes alguna suxestión para mellorar o hospital? Nos gustaría poder elexir os casos dos pacientes que vimos tratar. Un día tamén podemos ir a un hospital e que nos enseñen o seu día a día. Ben, pois, o tempo rematou. Xa nos piden paso os nosos compañeiros de Corazón Mercedario. Moitas gracias por estares aí. Vémonos na próxima semana. Na vosa teleamiga, Radio Televisión Mercedaria. E non esquezades de suscribirnos ao noso canal de YouTube, Mercedarios Ferrol. Boas noites.
simplemente a miña idea que era que aprenderan de forma entretida. Moitas grazas pola vosa atención. Aí está a miña dirección. Grazas. Está aí. Ola, bo día. Teño a voz un pouco mal, pero vou intentar facelo todo rápido que poida, tamén sei que son a última. A ver se funciona o Prezi, que tivemos algúns problemas para que cargara. Chámome Alicia Romero, son profe de Lengua e Literatura Castelá, no IES Lamas de Abade, de aquí de Santiago, e vou vos presentar dous proxectos que estou a levar a cabo na miña aula. Eu dou clase a primeiro, segundo e terceiro da ESO. Pero penso que algúns das cousas que teño preparadas sirven para toda a ESO, para bacharelato e penso que tamén para último ciclo de primaria. Estas son os dous proxectos que vou presentar. Por un lado, un Instagram, que é un pouco diferente ao que fixeron os compañeiros da sesión anterior, é un xogo de fuga literario. En primeiro lugar, vou vos presentar o meu Instagram, chámome El Huerto Literario. Por que Instagram e para que Instagram? Bueno, todo isto empeza porque teño un grupo de terceiro da ESO bastante complicado, que non quere facer nada, é un grupo pequeniño, pero están moi desmotivados. Empecé a facer uns dibuxiños que agora os vou a mostrar, coa intención de que eles empezaran a acceder á literatura de forma un pouco visual e non tanto como a memorización dunhas características non establecidas que para min eso non é a literatura. E fixen un blog. E que pasou co blog? Pois que ninguén miraba para o blog. E pensei, e que podo facer con eles? Están todo o día co Instagram? Pois voume facer un Instagram. Eu non tiña nin idea do que era o Instagram, nin non me gustan moito as redes sociais, aínda que son máis ou menos nova, e eles dende o primeiro momento preguntábanme polo meu Instagram. E ao final decidínme a facelo. Dentro deste Instagram teño como dúas partes máis ou menos diferenciadas. Nun lado están estes dibuxiños que vos comento, que agora vos enseñarei mellor dende o Instagram, e que por eso chamei a esta charla Instagram invertido, porque o que eu fago é subir estes dibuxiños cunhas explicacións teóricas que les teñen que mirar antes de vir para a clase, e así despois, cando estamos na clase, podemos xa traballar sobre textos, sobre poemas, sobre fragmentos. Claro, isto un pouco idealizado, cando chego a clase teño que voltar a explicar os dibuxos, retomar a teoría, ¿no? Pero bueno, parece que lles motivou a idea, ¿no? Teño, bueno, aquí pois de diferentes obras literarias, como pode ser La Celestina, sería esta, tamén sobre o Cid. Son contidos os de terceiro da ESO moi complexos en canto a literatura, porque vemos toda a literatura medieval, e se xa non están afeitos a literatura actual, pois xa a medieval queda moi, moi lonxe, ¿no? E ás veces é bastante entretida, sobre, por exemplo, a Celestina, ¿no? Que falamos pois de drogas, de sexualidade, é outra forma de acercarme a eles. Outro tipo de dibuxos que empecé a facer, que quería que tiveran un pouco de relación co visual thinking, e menos mal que non está aquí Pedro Cifuentes, que é o que estivo facendo todos os dibuxiños toda a mañá, porque a verdade é que non se emparecen en nada, pero eu intentei, no, con toda a miña boa voluntade. Entón, por exemplo, este dibuxo que representa son todas as características do Renacemento do século XVI. No, por un lado teremos os poetas italianos, o humanismo, a mitoloxía grega, bueno, son cousas que eles lles quedan despois para o examen, dicen, ah, sí, o dibuxiño co cabaleiro no medio, e xa empezan a pensar non todas as características que están en torno a isto. Bueno, aquí tería un pouco o mesmo co tema do amor cortés, do romancero.
tamén fixeme un bitmoji destos que lles gusta moito, no? Que estes un pouco na súa onda. O Instagram real é iste, chamase el Huerto Literario. Teño moitas cousas, non só cousas que están relacionadas coa clase e menos coa clase de terceiro da ESO, subo cousas para todos os meus cursos, subo o meu gato, subo reseñas de libros que estamos a ler na clase, pizarra, no? A pizarra, por exemplo, que pinto mentras que eles van en primeiro da ESO estamos lendo a Odisea, pois eu vou pintando mentras a pizarra e vou facendo resumos, xogos que vou facendo que despois ás veces hai un pouco de pique entre eles porque dime, eu tamén quero facer o xogo das cartas que fixeches cos de primeiro, no? Aquí, por exemplo, pois tería unha dos da Celestina, a este lado podes ver que é bastante extensa dentro do que podo, me permite Instagram, a explicación teórica das diferentes características que aporta la Celestina. Todos os dibuxos os fago eu coa tablet, eso tamén lles gusta moito, no? Que eu leve a tablet, que me vexan co boli, un pouco que me relaciona tamén con esas tecnoloxías. Isto, por exemplo, sería dun dos xogos que fago con eles, relacionado coa aplicación Idoceo e a manzanita, sí. Alguna cousa tamén graciosa, non? No Instagram, que é o típico que nos preguntan sempre cando vai ser o examen, pois, bueno, non? Demais. Por exemplo, aquí tamén subo alguna cousa que quizáis non vimos moito na clase, pero é que a Celestina feminista, tamén ver outros enfoques que pode aportar a literatura, outros xogos, por exemplo, un trivial. E tamén empecé a subir cousas que empezan a facerme os alumnos para que les se motiven. Isto, por exemplo, é un lapbook, que non sei como se dice nin en galego nin en castelán, que xa o falaba antes cunha compañeira que as palabras inglesas vannos a comer. No, todo o que fixo unha alumna como traballo voluntario para a lectura dun libro. Tamén teño algún tipo meme feito, no, para nosos profesores, a primeira con primeiro, pois nada que nada máis chegar, xa mírame a xenda, mira que bonito cuaderno, profe. Bueno, isto tamén lles gusta, é outra forma de relacionarme con eles, no, porque chegan e xa empezan todos, profe, xa vimos o Instagram, e tal. Outra cousa que estou empezando a facer é subir determinadas fichas, como unhas fichas ortográficas, que lles deixo utilizar ao final do examen para que eles sexan eles mesmos os que corrixen os seus erros ortográficos. Entón, suboas aquí a Instagram, un diccionario de clase que estou a facer coas profes de galego e de inglés. Todo isto subo aquí. Podedes entrar, todos que queirades, están para descargar gratis, levan directamente ao meu blog e dende aquí se poden descargar, por exemplo, esta fichiña pois, para traballar as diferentes palabras que van surdindo na aula, vou nas deixando todas no caixón de clase e imos despois pois xuntando todas e cando salga unha dúbida coa mesma palabra que xa repetimos 10.000 veces, pois non volvemos ao diccionario, senón que temos o noso propio diccionario creado coas súas propias verbas. Isto era un pouco o que me refería, sobre todo con estes dibuxiños, o tema de Instagram invertido, que sería darlles a teoría a través de Instagram antes de chegaren a clase. Ás veces un pouco complicado e teño que repasar con eles, pero bueno, é a primeira vez que o poño en práctica, están bastante contentos. Non vos vou decir que todos terceiro de ESO agora é o mellor curso, non, pero é verdade que algúns deles subiron moito as notas e as calificacións. Bueno, isto un pouco repaso, non, por se non podía utilizar a web, bueno, pois poñer un pouco o que fago, non? Os proxectos das alumnas, as cousas de profes, no? Que tamén nos fan rir, están ben. E por outro lado, o xogo de fuga literario sei que está enfocado totalmente a primeiro da ESO,
porque eu estou moi en contra dos exames de literatura, o sea, de literatura, non, perdón, dos exames de lecturas obrigatorias. Eu empecé este ano a dar clase, polo tanto, cando cheguei ao instituto, a programación xa estaba pechada, pouco podía facer, o exame é obrigatorio, pero dixen, como podo facer para que os nenos se motiven á hora de ler? E decidín facer un xogo de fuga literaria despois de facer un xogo de fuga de verdade. Para que o fago isto? Pois para fomento da lectura, tamén para fomentar a gamificación, que xa sei que a palabra inglesa, non? Ludificación sería, para que eles vexan que a literatura é moito máis que ter que ler un libro obrigatoriamente facer un examen, non? Porque eso para mí non é a literatura. Vou ver se funciona a páxina. Vale, isto é o que encontran eles a primeira vez que meten a páxina nos seus ordenadores. Tenen que ter unha clave coa que podan entrar na web. Esta é a nosa web, chamase La aventura de ler, e teñen diferentes aventuras que les van ter que ir pasando, non? Uns candados que les van ter que ir desbloqueando. O primeiro que pon, los personajes de tus libros se encuentran en gran peligro. Ayúdales. Para ello has de descifrar los acertijos y así desbloquear los candados. Tras superar cada nivel, podrás adquirir nuevas habilidades que te ayudarán en tu aventura. Aquí están las instrucciones, cos puntos que pueden gañar, os que perden por faltas de ortografía, os que pueden gañar por non ter faltas de ortografía. E aquí abaixo, pois teño dos botóns. Neste sería os rapaces da miña clase, cun avatar cada un, cos puntos que van obtendo. Por exemplo, pois Nerea tería os 3 candados desactivados, un total de 300 puntos. Celtia só fixo un candado con 100 puntos, e así de seguido, non? O outro botón, agora vos explico para que sirven os puntos. Aquí teño as habilidades. Por exemplo, alquimista, podes convertir un negativo nun positivo, 300 puntos. Gobernador, durante un día darás o quitarás el turno de palabra. Isto está pensado sobre todo para un alumno que lle gusta moito o turno de palabra, entón dixenlle, Miguel, mira, se ganas 200 puntos, estás todo un día a ti no meu lugar. Bruja, pois hechizas a profesora e consigues que te ayude con alguno de los acertijos. Ladrón, puedes sentarte donde quieras, están moi contentos con este. Poden eliminar algún negativo de algúns compañeiros, este penso que non vai ter moito futuro, pero bueno, escriba, que poden estar todo o rato na pizarra tomando as notas, juglaresa, que sería poder poñer unha canción ao final, ou hechicera, que é cambiarte nun grupo de traballo por alguén. Que o que pasa? No que vos enseñei antes, ningún gastou ningún dos puntos, porque os puntos son acumulables ata final de curso. Entón, o que eles queren facer é que unha das últimas clases a dediquemos toda a poñer canciones, a gastar todos os puntos o último día. Eu dixenlles que sí que se podía sempre que foran a miña asignatura, porque sei que sempre queren quitar horas de outras asignaturas, eso dixenlles que xa aí non me podía meter, que os outros profes non estaban dentro do meu xogo. Ben, a primeira aventura que fixemos foi de las brujas de Roald Dahl. O primeiro candado é libre, que é co que empezan todos. O que fago é facerlles algunhas preguntas, pero como se eles estiveran mesmo dentro do libro. Eles convértense en protagonistas dese libro e teñen que ir respostando algunhas actividades. Por exemplo, aquí encontrase cunha bruja e tenme que decir as características que ten esa bruja, se é de verdade unha bruja ou non, e por qué. Non? Teñen que facer un diálogo, bueno, traballamos diferentes competencias relacionadas sobre todo coa escritura, que lles costa bastante. Bueno, completan su misión e cando queren meterse no candado 2, o que encontramos é que ten unha clave de acceso, é dicir, a este candado só van a poder acceder as persoas que xa remataron o primeiro candado. A ver se me lembro, porque teño tantas contraseñas. Moi ben. Non pode ser, isto está ben. A ver. Ahora sí. Vale, aquí está cuns dos protagonistas, incluso co autor do libro.
é un pouco o mesmo, non? Intento que sexan cousas un pouco divertidas, que non sexa a mesma forma de acercarse á lectura de sempre. E terían que ir así pasando por todos os candados hasta que chegan o cuarto, que é o último e que é voluntario de fomento da creatividade. Neste, o que teñen que facer, pois, por exemplo, sería, aquí é unha carta, non? De, bueno, pois dándolles a enhoraboa por ter pasado por todos os candados, poden facer un tráiler do libro, poden facer un corto, poden facer un cómic, non? E cada un leva uns puntos diferentes. Todo eso van acumulando na páxina dos puntos. Por exemplo, para que vexades a utilidade, ontes podemos ir a ver unha charla de un catedrático sobre la Odisea, que é unha obra que estamos lendo en primeiro da ESO, e só tiñamos 12 plazas. Queñes foron? Os que teñen máis puntos aquí. Entón, eles agora xa están un pouco máis motivados, bueno, pois para este terceiro trimestre seguir facendo un pouco as cousas e ir acumulando máis puntos e poder poñerme toda a clase de cancións o último día. Bueno, está un pouco o mesmo, truxen aquí algunhas capturas de pantalla polo mesmo tema ese, ao final non podía acceder á web. Non se ve esta última diapositiva, que era o problema que nos daba, bueno, no que estaban nos meus datos, e xa con isto, pois non sei se fun moi rápido, pero como non tiña moito tempo, tampouco quería facervos esperar. Moitas gracias. E nada máis. Ben, grazas polas vosas tres experiencias. Pechamos aquí a sesión da mañá. Non esquezades pasar polo control de asistencia e reanudamos a xornada ás 4. Hasta logo.